Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la elaboración de proyectos de ciencia. Así se dio a conocer durante la inauguración de Francia Innova Jornada Empresarial, donde el secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el municipio de Puebla, Michel Chaín, aseguró que suman ya 25 empresas francesas que buscan invertir en la capital. ¿Por qué pensar en comenzar el Día Económico de la Semana de Francia en México hablando de innovación? Normalmente cuando se dan reuniones de este tipo comenzamos hablando de inversión extranjera directa, de oportunidades comerciales, pero ¿por qué comenzar hablando de innovación? Y la verdad es que buena parte de la cooperación económica, mucho antes de llegar a los pesos y los centavos, empieza por tener mínimos comunes denominadores que nos permitan establecer canales de comunicación. Es encontrar esas similitudes que por historia, por cultura, por tradición y por vocación permiten hermanarse de mejor manera a los pueblos. En ese sentido, y no es un secreto para nadie, buena parte de la historia del mundo occidental se ha escrito en francés. Y con esto me refiero a que desde la Ilustración, Francia siempre ha sido un referente de lo que es el pensamiento innovador, el pensamiento creativo, las nuevas tendencias, la manera de crear, generar y preservar instituciones. Y todo esto, Francia lo ha sabido capitalizar de manera económica, me atrevo a decir muy brillantemente, en una innovación y en una evolución tecnológica constante que permita permanentemente estar ofreciendo productos nuevos, tecnológicos, avanzados y que demandan los consumidores. En su intervención, el subsecretario de Desarrollo Económico y Promoción de Negocios, Gabriel Martínez, destacó que Puebla ha despuntado en la creación de nuevos ingenieros y científicos, estudiantes dedicados a la ciencia. Tan es así que del estado egresa un 6% de la plantilla de alumnos a nivel nacional. La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, en colaboración con el CONACYT, en colaboración con empresarios, en colaboración con la academia, se han logrado, a través del programa de estímulos a la innovación, el famoso PEI, hemos logrado aterrizar en el estado 1.254 millones de pesos en conjunto con los diferentes actores de la triple hélice. La SECOTRADE ha incentivado la participación de empresas, universidades, en los programas de innovación, ciencia y tecnología, y con ello hemos logrado en los últimos años una participación de 120 proyectos de tecnología y de ciencia en el estado. Esto nos convierte en el quinto estado más importante en la participación de todo este importante programa de innovación y de ciencia, el PEI del CONACYT. Por su parte, Elizabeth Betón de Leg, embajadora de Francia en México, finalizó el acto de inauguración al mencionar que es prioritario para Francia considerar el potencial de Puebla. Pero no se puede olvidar el peso de los estados de la federación como actores políticos, económicos, sociales y ciudadanos. Es decir, quiero que están los que están directamente al contacto de las necesidades de las poblaciones son los niveles locales. Y aquí decidimos hacer un poco un mapeo de los estados de la federación prioritario, entre comillas, no se trata de decir que uno es mejor que otro, pero prioritario para Francia, considerando nuestros puntos fuertes, nuestro potencial en cada estado y considerando también nuestras debilidades. Y aquí elegimos con un trabajo junto que hicimos no solamente con todos los actores de la embajada, el polo económico, el polo cultural y de cooperación, pero también con los empresarios franceses, la Cámara de Negocio, por supuesto, un mapeo para identificar 4 o 5 estados de la federación, y entre ellos Puebla, por supuesto. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.